Hola, ¿qué más? Yo soy Ferchtech y el día de hoy les traigo un tema bastante importante, y es que a la mayoría nos importa muchísimo el almacenamiento y el aprovechamiento de nuestra memoria interna en nuestros dispositivos, en este caso Xiaomi. Y es que sí, la mayoría tenemos 128 GB, algunos 64, algunos un poco más de 200 GB, pero es preocupante, sí, porque 128 GB ya se nos está quedando cortos, no me imagino los de 64 GB, y es por eso que, por ejemplo, si es que nos vamos a la configuración, nos vamos acerca del teléfono y revisamos el almacenamiento del dispositivo. Yo te recomiendo que hagas esto también en tu dispositivo. Vamos a ver que tenemos alrededor de 18 GB en el apartado de otros. Obviamente en los otros apartados te especifica en qué se está gastando y tú sabes en qué se está gastando, pero en el apartado de otros he visto algunos casos que incluso aparece 40 GB gastados. Así que lo vamos a solucionar el día de hoy, y también les voy a explicar por qué esta categoría de otros ocupa bastante espacio, tiene una solución. Pero antes de mostrarles cómo eliminar esta categoría de otros, no olviden dejarme su buen like, que no cuesta nada y me ayuda muchísimo a seguir creciendo. También no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, comentar acá abajo lo que sea, y también seguirme en Instagram y en Telegram. Ahí estoy subiendo reels, también algunos temas, wallpapers y muchas cosas más. Así que sin más que decir, comenzamos. La explicación de por qué se gasta bastante en la categoría de otros no es más que la carpeta de MIUI dentro del almacenamiento interno de Xiaomi. Esta carpeta de MIUI almacena bastantes cosas, como por ejemplo la caché de aplicaciones, archivos temporales de los backups que hacemos en la nube, y eso es lo que más ocupa prácticamente, y también algunos archivos temporales dentro del apartado de temas, aplicaciones del sistema que generan datos obviamente. Así que pues es lo que más ocupa en esta categoría de otros, por lo tanto es prácticamente imposible llevar este apartado de otros a cero, ya que si por ejemplo tienes algún temita por ahí, si has descargado música de alguna aplicación de Xiaomi, se va a almacenar algún archivo. Así que es normal, no hay ningún problema. Ahora, para eliminar gran parte de este almacenamiento, obviamente es importante eso, nos vamos a ir al administrador de aplicaciones. Una vez estando aquí, nos vamos a la carpeta de MIUI. Sí, amigos míos, aquí en la carpeta de MIUI simplemente entramos y podemos liberar espacio eliminando la galería, la música o alguna carpeta de estas que te esté ocupando bastante espacio. Esta carpeta obviamente son archivos temporales, por ejemplo, de fotos que ha subido en la nube, de música que he subido a la nube, y se quedan guardados aquí residuos prácticamente, así que puedes eliminarlos bajo tu propio riesgo. Obviamente verifica que efectivamente tus imágenes estén subidas en la nube, y si no, pues puedes restaurarlo obviamente de la nube eliminando desde aquí, no tendrás ningún problema. Ahora vamos a la siguiente parte del video para eliminar muchísimo más almacenamiento, y para eso vamos a descargar la aplicación Activity Launcher. Simplemente la descargamos de la Play Store, damos los permisos correspondientes y abrimos la aplicación, esperamos a que se cargue todo y buscamos en la lupita almacenamiento, y nos desplazamos hacia configuración, tocamos ahí en almacenamiento, y aquí ya nos mostrará de manera detallada todo lo que estamos gastando en nuestro almacenamiento. Para que no tengan dudas, Activity Launcher es un apartado que te permite abrir actividades ocultas en el sistema o por la misma capa de personalización, así que no es nada del otro mundo. Una vez hecho eso, aquí podremos ver prácticamente en qué se está gastando todo y eliminarlo de una manera más efectiva. En el último apartado tenemos otros archivos, y como ustedes ven, ese es el almacenamiento real de otros archivos, es decir, en eso se está gastando prácticamente el sistema y los archivos temporales de MIUI, el almacenaje. Pero por ejemplo, en datos de almacenados en caché tengo demasiados gigabytes gastados. Como ustedes ven, son 10 gigas aproximadamente gastados en almacenamiento de caché. Simplemente le damos en eliminar y listo. Obviamente no voy a mentirles, pero los datos almacenados en caché son datos de aplicaciones que cada vez que las vas abriendo se van guardando en el propio sistema. Así que pues creo que en unas 2-3 semanas, incluso un mes, vas a obtener de nuevo más de 10 GB utilizados en aplicaciones. Obviamente dependiendo de cuántas tengas, mientras menos mejor, menos va a gastar el caché. Así que pues si es que eliminamos ahora, tendríamos que volverlo a hacer dentro de un mes, y pues las aplicaciones no van a sufrir nada, no van a tener ningún problema. Así que no te preocupes por eso, simplemente tocamos ahí, podemos emborrar, y pues eso sería prácticamente todo. No tendremos ningún problema en absolutamente nada, nos eliminarán datos de nada, simplemente es caché.
la caché no tiene datos importantes, en pocas palabras. Así que nada, amigos míos, una vez hecho eso, tendremos a nuestro dispositivo mucho más limpio. Si nos vamos a la configuración a través de cerca del teléfono, almacenamiento, podemos observar que el apartado de otros se ha bajado muchísimo, muchísimo más. Es decir, he recuperado prácticamente más de 10 GB. Así que nada, amigos míos, espero le dejen su buen like a este video. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y nos estaremos viendo en un videito nuevo. Muchas gracias por el apoyo que están dando al canal y espero les esté sirviendo estos videos demasiado. Adiós. Bye, chao. Oh,